Voilà. Pero se perdió. Bueno. Voilà, donc nous avons la présentation. Se présenter ou présenter quelqu'un. Comment présente-t-on quelqu'un? On le présente avec l'auxiliaire. Voilà. Pour se présenter. Pour se présenter. Bien sûr. Por favor, micrófono. Pour se présenter, on utilise. Voilà. Se présenter, bien sûr, utilise le pronom je. Voilà. Et pour présenter quelqu'un. Micrófono, por favor. Pour présenter quelqu'un. Voilà. On utilise soit il, soit elle, soit il. Voilà, soit elle. Voilà. Ça, c'est pour présenter quelqu'un. Si on présente un monsieur, on dit il s'appelle, voilà, il est, il habite, etc. Et si ce sont plusieurs personnes, voilà, si c'est une femme, on dit elle, elle s'appelle, elle habite, voilà, elle parle, etc. Si ce sont plusieurs hommes, on dit il. Si ce sont plusieurs femmes, varias mujeres, on dit elle, varios hombres, varias mujeres. Carla, Carla, por favor, micrófono. Carla. Carla. Buenos días. Yo creo que ella no está pendiente de la clase. Si quiere, se retira, por favor. Bueno, entonces, nous avons là présenter quelqu'un. On va dejar de. À la fin, on va faire la présentation de, voilà, d'une personne. On va voir Carla, elle est où Carla? Donc, parece que ya. Et vamos a cerrar por aquí. Está bueno. Voilà. Et on va faire. Ustedes han hecho lo que se llama el Kahoot. Sí. No, yo no. No, tampoco. No, yo tampoco no. Para el Kahoot, bueno, vamos a ver acá. Podemos hacer un momento. Entonces, si no, bueno, después podemos hacerlo. Entonces, el Kahoot se necesita que ustedes, a mí se me olvidó decirlo, que ustedes tengan, o sea, el celular aparte. Pero, o sea, si están conectados al computador, que tengan su celular. Y ustedes van a Google y ustedes ponen Kahoot, Enter Pina. Enter Pina. Ustedes le dan ahí les aparece una página, ustedes le dan
Y ahí, acá yo les muestro como un código, unos números, 6 números, y ustedes los ingresan ahí. Y uno es un jueguito, ¿verdad? Entonces, Michelle, creo que yo ya lo hice con otra maestra, también del club de amigos. Creo que sí, ya conozco el juego, está muy dinámico. Sí, sí, ese juego es dinámico, entonces la cosa que no se puede hacer solo, bueno, generalmente se hace en grupo. Entonces eso es lo chévere porque hay la participación, hay la... Entonces, les doy 50 segundos para que busquen su celular, su móvil, su... Bueno, todo el mundo dice celular. No sé, en Colombia se dice celular. ¿En México cómo se dice? Celular. Celular. Entonces, ingresen a la página en Google, van a Google, se dice Kahoot, con K. Me pide un pin. Exacto, yo ahora, ya está bien. Ahí donde está el pin. Ahora yo se lo muestro. Entonces, Kahoot y pone Enter Pin. Enter Pin, P-I-N. ¿Cuál, perdón? Un momento. Ay, Mita, ya te dormiste. Mita, ya te dormiste otra vez. ¿Cuál es el Mita? Ya voy, Mita. Ya voy. Mita, preciosa. Así voy yo. No vamos a avanzar en la clase hasta que Carla no se retire de... Sí, ya, la clase. Ya le di, sí. Le había dado de un lado y no me funcionó, ya le di acá. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, por favor, cuando vayan a dar la clase, colóquense en un ambiente donde estén, si pueden estar aislados, donde no haya, pues yo también a mí aquí estoy en un cuarto, pero a veces me pasa mi esposa, pero a veces mi hija también, y ella todavía no comprende que a veces se pone a jugar con la gata o se pone a hacer cosas. Entonces, pero yo intento estar lo más aislado para no, entonces ustedes, por favor, antes de aíslen su lugar de trabajo para que, bueno, cuando yo les pase, ¿verdad? A veces les paso el micrófono, ustedes quieren hablar, quieren expresarse, quieran practicar, entonces, pues que sean las mejores condiciones. Entonces, ¿cómo vamos con el Kahoot? Gaby, ¿ya tienes Kahoot? Listo, ya lo tengo. ¿Los demás? Yo no puedo porque estoy viendo la clase por el celular. El celular, bueno, pues entonces vamos a hacer la vez cortita, entonces ya ahorita venimos. Entonces ya sabes que, bueno, todas las clases no va a haber Kahoot, pero sí, saben también que esa es una herramienta de tener un computador y el celular, porque también podemos hacer cosas por ahí. Entonces, vamos. Oliva. Profe. Dígame. Si yo lo hago desde el celular, ¿me saca de la sesión de clase o porque no lo puedo hacer desde el celular? No sé, no. La verdad no sé. Yo creo que uno se sale de la sesión de la clase. No, ustedes lo que hacen, compañeros, lo que hacen es minimizar su pantalla de Zoom y abren su navegador normal. Yo creo que sí se puede, sí. Sí se puede. Minimizan, le dan al cuadrito o al donde no al no, bueno, los celulares, no al redondito, sino al cuadrito de la derecha. A veces está a la derecha, a veces a la izquierda, y está a la derecha.
Bueno, gracias. Aquí tenemos el número, el PIN. 11-58-81. Ese lo introducen ahí y le ponen después un nombrecito. Pongan su nombre, no pongan para poder saber quién es. Porque a veces ponen cochita, cachita y uno ahí. Bueno, tengo 18. Los otros. 12. No me deja entrar, pero me da error con el nickname. A mí tampoco me deja entrar. Yo prendí la computadora mejor y ya entré por la computadora. Bueno. Yo estoy en el celular en la clase y en el otro también, a ver qué se logra. Bueno, bueno. 19. Aparece, pero acá no avanza el celular. Hay unos que se salen, entran y se salen. No sé por qué. ¿Quién se salió o se salieron? Gaby. Profe. 17. Vamos a ver si entran dos más. Es más. Olenka. Ya estoy lista para empezar el juego. Dice, ya estás dentro del juego. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Porque había ahorita 18 de aquí abajo. Vale, 18, Milena. Oliva, 19, 20. Vamos, 20. Milena es Miller Rodri, profe, pero no me dejó entrar como Miller Rodri. Bueno, vamos. Uy, pero se va. ¿Qué pasa que se van? 18, tenía 20 ahorita, yo tengo 19. Bueno, tenemos que comenzar. Oliva. Los 19 que hay. 20 que se dan. Ay, se va. Le nace una litera. Voilà, je viens du Japon, je suis japonais, voilà, il y avait japonais, no sé qué, ya era japonaise. Acuérdense, ustedes les muestran ahí, vean la pregunta y después miren el colorcito, ustedes, y enseguida allá les aparece de una manera diferente. Entonces, vamos a ver quién va de primero. Ojo, el tiempo también es importante. María Gutiérrez, hola, ella respondió, generalmente son 1000 puntos,
Y mire, 910 significa que eso apenas lo pusieron ella, chiqui, demoró una milésima de segundo por ahí para Itzel, Gaby, Wissam Van Sank, Gerardo y Natalia. Ay, esos perros de por allá. Ale, ¿dónde va? Ale, les otro, ale. Profesor, a mí me salió que mi sistema está muy lento y no aparecieron nunca las preguntas. Ay, sí, eso puede. Lástima. Puede pasar, sí. Y ale. No me aparece nada. Debían desde tan sugestivo. Oh, tienen que ver bien las tildes, tienen que ver todo. Je viens des États-Unis, je suis. Ah, ¿qué pasa ahí? Sí, está lento. Ay, no, esto no me, yo no veo nada de eso. No, a mí no me está dando tampoco. Voilà, bueno, entonces, ajá, con los que podamos. Después vamos a ver si mejoramos. Entonces, je suis américain, ¿verdad? Es este el de la tilde, ¿verdad? Américain, y que tiene la tilde, y que tiene la I, ¿verdad? Américain. Vamos a ver quién contestó bien. Hola, Gaby, bien enfamé. Y María Gutiérrez, que conserva la primera plaza. Y a Paula, que antes. Y Olenka, el Ibex, sí, ¿verdad? Estas tres vienen candela, monsieur. Ale, ¿dónde va? Estudiando Alemania, ¿no es así? Voilà, 11 personnes ont bien répondu allemand avec deux L. Voilà, allemand. On va voir. Voilà, Paula a pris la première. Paula a pris la première place à Maria. Qu'est-ce que tu as écrit, Maria? Olenka. Et Gaby, on s'est trompé, Gaby. Gaby le puso comme une seule L, estoy seguro. Voilà. Donc, Maria Gutiérrez et Olenka. Voilà, Olenka qui vient en flamme, viene en llamas, mejor dicho, et Paula. Allez, on y va. Ama vient du Canada. Elle est. Voilà, donc 8 personnes ont bien répondu, canadien, canadienne, et ceux qui ont répondu nous accordaron que tenía que tener una N de más, ¿verdad? Aquí, canadienne, otra N. Vamos a ver quién respondió eso. Hola, oh, la Gaby, Paula, mais Paula, elle est intraitable, hein? Elle est intraitable, Paula, Olenka, et Maria Gutiérrez, Itzel aussi, oh, ça va, viva. Oye, ahí porcentajes bajos. Se han equivocado bastante los otros. Los 15 otros. Bayou vient de Ghana. Y le donc. Este va fácil. Il. La verdad es que es il. Voilà, 8 personnes ont bien répondu. Ghanéen, voilà, il est Ghanéen. Voilà, Ghanéen. Voilà, 100 personnes ont répondu. Voilà, ici. Et 100 personnes seulement. Et 8 Ghanéens. Qu'est-ce que c'est ça, Ghanéen? Oh là là, on n'a jamais dit ça ici. Ghanéen. Non, Ghanéen, comme au Panaméen.
Venezuela, Ecuador, y Ambapú. A la Univa. Natalia, hola, oh, Natalia, bien. Voilà, donc je reprends la place et Olenka descend et Maria. On y va. Salomon est né à Londres. Il est. Voilà, moi je viens, 10 personnes ont bien répondu, 7 ont répondu anglaise. Souvenez-vous que c'était Salomon. Voilà, et pas Salomon. Salomon, voilà, masculin. Natalia a repris la place de Gabi, voilà. Et Maria et Paula, regarde, Paula, elle est loin, on y va. Je suis né au Togo, je suis donc... Ojo, que hay una cascarita. Yesuné. Voilà, la cascarita era que era ella. Mira, Yesuné. Con otra E, la cascarita era porque estaba esto en masculino, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién lo hizo bien. Gabi. La reprend la place. Epola, Pola LL. Y miércoles, Pola se quedó ahí hace ratito. Bueno, vamos a ver, dale, Pola. Y los de atrás no mejoran, los de atrás están ahí. No han aprovechado que los de adelante no lo hicieron tan bien. Voilà, la plupart ont bien répondu, espagnol, voilà. Esto es un jueguito. ¡Uy! ¡Gabi! ¿Qué contestó Gabi? ¡Hola, oh, la! ¡Todo el mundo ya respondió! ¡Hola! ¡Pensá que era hombre! ¡Hola! Pola, bueno, aunque Pola lo hizo bien, pero lo demoró bastante tiempo, Pola. Bueno, ¿te acuerdas que eso con tiempo también? Vale, pero bueno, seguro. Recuerden que los de adelante no van lejos, los de atrás arrea. Mohamed y Razak, viene de Tarot, listo. Voilà, 9 personnes ont bien répondu, le Marocain, mais ils sont, son ellos, ¿verdad? Tiene que tener una S aquí para que fuera el azulito. Entonces, on y va. María Gutiérrez, sacó a Gabi. ¡Ale, Gabi! Voilà. Ce fromage est de France. Ce fromage est... fromage est français. Momento, que está pegadito aquí. Hola, Canterson. Chicos, esto si ustedes, por ejemplo, si ustedes forman unos grupitos, ¿verdad? Ustedes pueden formar unos grupitos. Entonces ustedes pueden, ahí buscan y van en Kahoot. Y después yo les enseño cómo, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer esto. O sea, ustedes van y ahí hay más actividades de las nacionalidades y ustedes lo pueden hacer entre ustedes. Ustedes abren una sesión Zoom, el que tenga Zoom, ¿verdad?
Y ustedes vienen y hacen eso y se reúnen una tarde de esta, así, cada quien en su casita, una comiendo en Argentina alfajores, la otra en Canadá, en Guatemala comiendo, ¿qué será? ¿Qué se come en Guatemala así, en la media tarde? Chuchitos, tamalitos. Tamalitos. Rellenitos. Bueno, invitan al profe y le mandan al profe y todo. Bueno. ¿Empurradas con café? On y va, ¿cuánto estás haciendo un viaje por allí? Ese teledernier, la primera, oh, la troisième place, Olenka, la deuxième place, XL. Hola, oh, la. Y a la primera place, mi cabrón, hola. María G. y Natalia, oye, te dejó sacar Gaby, después está siempre en la. Ah, en el podio se dejó sacar. Ixtel, entonces Pola a la primera plaza. Ixtel a la deuxième. Y Olenka a la troisième plaza. Voilà. Divertido. Yo miraba en la computadora los colores, sí. Y en el celular miraba las preguntas. Ah, pero estaba haciendo trampa, no, no, así es, sí. Ustedes tienen que, sí, mirar allá y mirar acá. Entonces, primero mira las preguntas, sí, no sé, pero primero, lo primero que hay que mirar las preguntas y después buscar en lo más grande que ustedes tengan, si es en el computador, ahí se mira mejor. ¿Verdad? Porque está así, a veces en el computador como que aparece, en el celular aparece más así, entonces es un poquito más difícil de leer. En cambio, en el celular tú tienes las preguntas así. Entonces, así te aparece, son más largas. Entonces, en el computador, entonces es más fácil si lo miras en el computador. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo les pareció? Súper. Está padre. Bueno, entonces ya saben. Chévere. Ahí hay más. Entonces yo después un día les enseñaré cómo entrar. Ustedes entran a una página, ustedes crean su usuario, ¿verdad? Y entonces uno crea su usuario, uno entra a la página y ya puede generar el PIN. Uno genera el PIN y ya uno puede jugar con las otras personas, ¿verdad? Si ustedes están hacen una, pueden hacer una reunión Zoom, ¿verdad? Una reunión por Google Meet, por donde quiera, y lo hacen. Pues participan entre ustedes. Ahí hay nacionalidad, hay verbo etca y todo. Entonces, aquí tenemos una con el verbo etca. ¿La hacemos ahora o pasamos a otra cosa? Hacemos. Bueno, vamos. Ah, les gustó. Ah, al piocho. Es muy divertido. Bueno, un momento. ¿Con el mismo pin? No. Okay. Es otro pin.
un momento. Ahí está. Caramba, bueno, esa es la pregunta más difícil que hay en el francés. ¿Cómo es el verbo être avec je suis? Vamos a ver quién fue la gachette, la más rápido. Natalia, mire, Natalia. Solo hizo enseguida. Gerardo, María Gutiérrez, Isabel, Cristina e Itzel. Oliva. Recuerden que la América ocurre en francés, él es de Estados Unidos. América, sí, él es americano, él es de Estados Unidos. Isabel Cristina. Hola, Oliva. ¿De qué país? Cette personne a bien répondu, c'est le Brésil. Voilà, Natalia Isel. Voilà, il y a Natalia qui a fait table. Mais, detrás, il y a pegadito a Gerardo. Isel no está lejos, ni Isabel Cristina tampoco, ni Juan Diego. Están ahí, que se equivoque aquí. ¿Qué language parle ahorita en español? Voilà, je parle l'espagnol. Voilà, yo no te copiaron el español con ella. La ñ no existe en francés, yo te copio el español. Voilà. Ya saben cómo se escribe. A ver, María Gutiérrez, Miguel Rodríguez, ya, voilà, bueno, todo cerquita, están ahí cerquita, a 200 puntos, mire, entre Natalia
Mireia de San Juan, 200 puntitos que son. Como le digo que Natalia, mire de la pasta. Alex. Voilà, nous sommes à 16 personnes qui ont répondu. Natalia, oh là là, Eitzel qui vient enflammer. Gerardo, voilà, nous avons Maria Gutiérrez et Lilé Rodriguez qui est très près, voilà. On est, voilà, maintenant, elle a pris un petit peu d'avantage, un petit peu, voilà. Si on se pointe de plus, c'est rien. On se multiplie de mal, pero no es nada. ¿Qué te vaya para? Voilà, 11 personnes ont bien répondu. Le grec, quelle langue parle en Grèce? Le grec. Voilà, la grecque, c'est le féminin. Le grec. Voilà, il y a Paula, il y a Millet qui reprend place. Voilà, Millet a repris des points. Il a retombé unos puntitos, la retombó como 50 puntos. Gerardo a pris la première place. Voilà. ¿De dónde está la que tenía la primera? ¿Quién era que tenía la primera plaza? ¿Se fue? ¿Cómo así? No, respondí mal. Pérez ahí esa gata. Oh, la, la. Entonces, Pola, ¿quién es que tenía el primer lío? No, ni siquiera español. Le dije que aquí el que se equivoca, se va. Como dice Mario Sábato, el que se equivoca, se va. Gerardo Sánchez, Isel, Dilean, ¿se quiere Dilean? ¿Cómo está? Mile y Pola. ¿Dónde iba? Voilà, tout le monde a bien répondu, italien. Voilà, ya están aprendiendo. Vamos a ver el tiempo. Dilean qui vient enflammer, mire cómo viene. Dilean, Gerardo, bien répondu. Y se le mira esta pegadita, 53 puntos. Dile, voilà, también, 100 y pico puntos. Y Pola, voilà, 350 puntos. Vamos a ver. L. Elle est américaine. Voilà, elle est américaine. Anglaise, non, ni brésilienne, ni grecque. Voilà. Paula et Olenka qui vient d'apparaître. Olenka, voilà. Elle est Olenka à 500 points de Gerardo. Ah, Gerardo, il est bien. Voilà, mais Isel est derrière, juste derrière lui. Está detrás de toi. Y Dilean, qui est todavía dándole. Voilà, verbe être il, les. Voilà, ils se equivocan todavía ahí. Ah, bueno, cuidado. Isel, ¿qué puso Isel? Mire lo que le costó Isel. Un error de dedo.
Pero aquí el que se equivoca se va. Olenka, mire, Olenkaita, Natalia, voilà. Y Dilia, grande, mira, nos damos Dilia, como a 200 puntitos, ahí está detrásito Dilia, a 100 y pico de puntos, 130. Ale, Olenkaita. Es mi primera clase. ¿Quién? Dilian. Ah. Hola, sé que el país, la Alemania. Uno respondieron con la alemán, es el adjetivo de nacionalidad, ¿verdad? Hay otro que respondió la alemán, es el adjetivo de nacionalidad femenino, es el país, la Alemania. Hola, Oliva. Olenka, había, ¿quién se fue? No sé quién se fue de ahí, de la Ixel, Pola, uno que no respondió yo. ¿Quién fue que se que salió del ranking? Natalia. Natalia. Hola, Natalia Rodríguez, creo que es apel. Veanlo esto. Y son, voilà. Le verbo être. Gerardo, il est enflammé, il est intraitable, voilà, il se está despegando un poco de Dilian, Olenka, elle est là, voilà, et Excel et Paula. Excel qui va bien. ¿Qué lengua? Yo hablo portugués. Ben, el portugués. ¿Quién puso el portugués? Ay, Dios mío, seguro que fue. Bueno, el top 5 había respondido. Voilà. El top 5 había respondido. 1811, 1500. ¿Eh? Olenka, Ixel, qué bien. Voilà. Ale, Oliva. Faltan 2. Ojo que faltan 3. 3 de 14. Voilà, quelle langue je parle en Angleterre? L'anglais avec A et AI, l'anglais. Gerardo Sanchez, voilà. Dilian, Olenka, Isel et Paula. Voilà, Gerardo está cada día bien en la rapidez. Verbe être vous. Quatorze personnes ont bien répondu. Voilà, vous êtes. Voilà, Gerardo, il est là. Et la dernière, attention, la fille est... La única que puede hacerle, dañarle la fiesta a Gerardo. La fille est... Suazo, francés, France. ¡Hala! Yo creo que eso se lo llevó Gerardo, porque todo el mundo respondió bien, todo el mundo había respondido, y la nacionalité, más bien, plan, Olenka, voilà, es la habitué, Dileana, yeah. La primera plaza,
la primera clase llegando. ¡Bravo! ¡Bien! Ixel Epola. Ixel Katiema Epola Cinquième. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons ici le podium de ce Tour de France de, du verbe des nationalités. À la première place, nous trouvons Gerardo, à la deuxième, Dilian, et à la, qui est nouvelle ici, hein, et à la troisième place, Olenka. Olenka, on les félicite. Voilà. Donc, espérez, ahí, eso está bien, pero esa. Profesor. Dígame. Ye mal a la tete. Ye mal a la tete. A la tete. A la tete. Ye mal a la tete. Pues, ¿cuál? ¿Fue muy difícil? No. Le costó, ah, le costó. Ahí tenía a Dilian. ¿Quién es Dilian? ¿Dónde está Dilian? Soy yo. Soy yo. Sí, ah, ya. Argueta, Dilian. Es mi primera clase. Pero como su primera clase de su primera clase de todo, o yo me imagino su primera de clase. Todo, es primera vez que ingreso, nunca en mi vida, empezando desde cero. Oiga, y ustedes ya que llevan como un año aquí, se dejan ganar de no, entonces no, así no, esa plática se perdió. Esa plática se perdió porque alguien que viene nuevo, sin saber. Usted nunca ha dado una clase. ¿Cómo todos hacemos? Los días, 4 horas diarias y... Sí, imagínense. Ah, no, bueno, qué bien. Entonces, tenemos, voilà, hay unas cosas, ¿verdad?, que no se les va a olvidar ya nunca. Ustedes saben que anclé, como es, que el otro, ya ustedes, el verbo es, que ya hay más o menos, el otro día que hice la actividad con el profe. Ahí puse tal cosa y era tal cosa. Entonces ya eso lo van a memorizar. Entonces, bueno, vamos a otra cosa. Jocelyn, Maureen, María, Michelle, Isabel, Cristina. Voilà. Donc, attendez, je vais voir qu'est-ce qu'on a pour la... Ici, qu'est-ce qu'on fait? ¿Qué es con fe? Yo no sé. ¿Qué es con fe? Yo no sé. ¿Qué es con fe? Yo no sé. Voilà. Donc, on va continuer avec les nationalités. Je vérifie mes connaissances. Sur quoi? Sur les verbes être. Lisez les phrases, lire la phrase. Cocher, marquer. Si elle est correcte ou incorrecte. Voilà. Justifier. Hay que justificar. Miren si esta frase es correcta o incorrecta. Solamente ustedes me dicen correcta o incorrecta. C'est bien ou c'est pas bien. La première. Tu es Paul, tu es canadien. Est-ce que cette phrase est correcte ou incorrecte? Incorrecte. Nous nous appelons Michel et Isabella. Nous sommes colombiens. Est-ce que c'est correct ou incorrect? Correct. Bueno, decídase, ¿correcto o incorrecto? Correcto. Entonces, que eso está correcto. Vamos a ver, bueno, vamos a poner el pollo griego. Il s'appelle Juan y Andrés. Ils sont américains. Bueno, aquí, te lean la troisième. Correcto. La quatrième. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. La cinquième, ¿es la palabra correcta o incorrecta? Incorrecto. La dernière, la última. Incorrecto.
Incorrect. Voilà, ahora vamos a verificar, ¿verdad? Entonces, tenemos tu es por correcto, c'est bien. Nous nous appelons Michel et Isabella, nous sommes colombiens. Nous sommes colombiens, entonces eso está malito. Después vemos por qué está malito. Isabel, Juan y Andrés, han correcto, eso está bien. Yo soy colombiano, eso está bien. Él es canadiense, correcto, está bien. Y esto está bien. Pourquoi la deuxième está malita? Nous nous appelons Michel et Isabella. Michelle es una chica, Isabella es una chica. Esto debería tener el acuerdo aquí, colombiano, así como esta acá, pero le falta con la S, ¿verdad? Colombiana. Es el femenino plural, colombiana, con la S. Debería estar acá. ¿Por qué? Porque es Michelle, una chica, e Isabella. Por eso está incorrecto. Aquí debería ser incorrecto. ¿De acuerdo? Oui. Voilà. Donc, si quieres tomar una fotito a eso, por favor. Y después lo mandan al grupo de WhatsApp. Perdón, una pregunta. Dígame. No me queda claro por qué tenemos que repetir Nunus a Pelón. O sea, ¿por qué se repite el Nunu? ¿Por qué se repite? Ya, yo te digo. El verbo sapele es un verbo pronominal. Pronominal. Sapele. ¿Verdad? Entonces, en español es llamarse. La partícula se que tenemos al final, la tenemos al final. Porque la acción recae sobre la misma persona. Llamarse es como, cuando yo digo yo me llamo, es Wilson, se llama a Wilson, a él mismo. Si yo digo bañarse, yo me baño, ¿quién baña a Wilson? Wilson baña a Wilson, ¿verdad? Bañe. Yo me baño, tú te bañas, y tú te bañas, tú te bañas a ti, no hay otra persona que te está bañando. La acción recae sobre ti. ¿Quién hace la acción? Tú. ¿Verdad? Tú haces la acción. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre ti. Entonces, en la lengua, eso es importante. ¿Quién hace la acción y sobre quién recae la acción? Los verbos que tienen sujeto, por ejemplo, yo miro la televisión. Yo juego con el niño. ¿Quién hace la acción? Yo. ¿Y sobre qué? ¿Sobre quién recae la acción? Sobre el niño. Pero en este caso, los verbos pronominales, la acción recae sobre la misma persona que hace la acción. Entonces, hay una partícula. Esta partícula se, como esta partícula que está se en español, que está al final pegada. En francés está al principio despegada. Aquí se pega porque, o sea, está un poco pegada. Pero es se, la ve, se, jase, está despegada. Porque desaparece la e. Entonces, esta partícula se declina, ¿verdad? Esa partícula se declina. Se llaman los pronombres reflexivos. ¿En qué se declina? Se declina en esto. En la persona. Sí, se declina en la persona. Entonces, si usted tiene, ¿verdad? Je, usted coloca me. ¿Verdad? Si usted tiene tu, o sea, se declina en te. ¿Verdad? Y después viene el verbo, o sea, tu, te. Tu te rases, por ejemplo. Para acá, porque hay que colocarle, eso es me u m apóstrofe, si comienza con vocal o h muda. Si es il, ¿verdad? Entonces sería se. Si es él, también sería se. Si es nu, el nu se. Profe, no sé lo que. Entonces, ahí el de nosotros es nosotros, nos. Eso es nuestro, nos. ¿Verdad? Y ustedes se. Entonces aquí tenemos vu. O sea, que esa repetición, ese otro nu, es el nos de nosotros. Y este vu, profe, no se ve lo que escribe. No se ve lo que escribo, porque no se ve lo que escribo. Yo sí lo puedo ver. Yo sí lo veo. Sí lo puedo ver. Yo sí lo veo. Mile, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, Mile, es minimizarle el zoom a tu pantalla. Ya, ahora lo pongo en otro lado. Déjeme terminar aquí. El C. Entonces, podría ser eso, o también podría ser, vamos a hacerlo completo. Como dice Dios, me diría acá. Uy, o se hace bien o no se hace nada. Eso es algo que vamos a ver después. Se llama. O sea que acá no tengo donde colocarlo, ¿verdad? Se llama los
los pronombres reflexivos, que van con los verbos pronominales reflexivos. Porque hay dos tipos de verbos pronominales, los reflexivos y los recíprocos. Bueno, con los dos. Entonces, tenemos je, me, u, m, apóstrofe, como en este caso. La je m'appelle, ¿verdad? Tu te, il se, el se, nous, nous. Ese nous que se repite, ese nous que se repite, es la partícula de nos para nosotros. Por eso es, si tú dices nous nous appelons, nosotros nos llamamos. Ustedes se llaman, vous appelez. En ese caso sería se para nosotros. O si, bueno, tú utilizas vosotros, vosotros os llamáis. Ya como en la madre patria. Vosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿No escuché? Sí, muchas gracias. Entendí, bueno, muchas gracias. Sí, entonces, espérate, vamos a... Yo voy a quitar esto de aquí. Y le voy a colocar... Ay, pero ya le di con eso. Para que, brutito. Vamos a colocarlo para que no lo vean por allá. Lo tienen acá. Ahí está. Je me, tu te. Eso se llama le pronom réfléchi. Pero vamos a ver cuando estemos viendo los verbos pronominales. Le pronom réfléchi. Ahí tenemos. Donc, je me, tu te, il se, voilà. Entonces, por el momento todavía no me extiendo más en los pronombres reflexivos porque eso no es ahora, ¿verdad? Pero esa partícula nunu se repite es porque esa es la declinación, como se llama, de este se, ¿verdad? Ese se, ¿verdad? Siempre se, rasé, se, je me rase, tu te rases, o sea, yo me afeito, uy, no me afeité. Tú te afeitas, él se afeita, nosotros nos afeitamos, etc. ¿De acuerdo? Merci. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Écrivez la forme correcte de l'adjectif. Frank vient de Washington. Il est. Voilà. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosita. Vamos a probar otra cosita porque estés probando que la cosa. Yo voy a darle control a... ¿Quién quiere el control? Vamos a darle a alguien que está por acá hace rato. A Mile. Mile, yo te voy a dar el control. Entonces, tú tienes alguien que tenga computador. ¿Quién tiene computador? ¿Quién quiere hacer el ejercicio? ¿Quién tenga computador? ¿Quién es yo? Yo tengo. Mile. Bueno, Mile, yo te lo voy a dar. Uy, pero así no con raya, por favor. No, no sé quién, dónde estoy fallando. Ajá. Okay. Bueno, no. Ahí, los demás también pueden. Entonces, Mile tiene el control. Entonces, tú, en generalmente donde dice compartir pantalla... Arriba te va a aparecer algo que se llama anotar. Ajá. Tú puedes anotar, te sale un menú donde okay, está el texto. En la T de texto, primero le das a formato y le pones el colorcito. Le pones un color rojo, un color sólido así fuerte que no sea azul, color rojo, un color verde. Y le pones letra 24, letra 24. Baja bajito y está la letra 24. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y le das el ancho de línea, le das el tercero. Ajá. Sí, okay. Lo armonizas primero para que no salga. Y ahora, Frank Vian de Washington. Y le, ¿qué es la nacionalidad de Frank? Pedro Vian de París. ¿Qué es la nacionalidad de Pedro? Él es americano. Ahí está. Tengo problemas con los acentos. Y le, American. Pero ahí no se ve que estás escribiendo. Sí, ya lo escribí, yo lo veo escrito, profe. ¿Ah? Yo lo veo escrito. En mi pantalla se ve escrito. Sí, pero acá no, acá debería verse. Ay, ¿cómo se ve? Vamos a ver, ¿ya lo viste en texto?
Ah, no. Sí, exacto. Ya se ve. Ajá. Ah, lo borré. No, déjalo ahí, yo lo compongo. Tranquila, tú. Ok. Ay, no, ya me hiciste, qué pacho. Espérate. Yo lo compongo, tranquila. Haz el segundo. Ajá. Ok. Pedro vient de Paris. Il est. Ok. Francés. No tengo los. Bueno, tú lo pones que yo después yo lo voy corrigiendo. Importante. Ajá. Voy a arreglar la letra. Yo tampoco okay. Lo tengo. Yo ahí veo cómo me apaño. Eso es bueno. Este es Manon. Ahí está, francés. ¿Corrien o Japón? No, es que no me acuerdo. No me acuerdo si es japonés. Ese no estoy seguro. Ajá. Ayúdenlo, chicos, ayúdenlo. Ayúdenla. ¿Me la dejen solita? Sí, por favor. Es español. ¿Japonés? No es. Es. Ajá. ¿Repite? Aquí. No. Bueno, este no lo voy a ver. Carla viene de. Little. Italiano. Alguien de ajos. El ruso. Sara, viene el como la bien. Voy a corregir japonés. Es que yo no sé cómo se corrige aquí. Bueno, probemos lo que. Ajá, dime. A Japón. N. A-I-S. Ok. Merci. También la cosa colombiana. El nombre es inglés. No. Inglés. Hasta si no me acuerdo cuál es el inglés. Este no me acuerdo. Inglés. Y creo que me falta una E aquí. Ay, ¿cómo es? Está bien, inglés. Inglés está bien. Está bien, aquí tengo sí. La duda ahí. Munich es de. Alemán. Alemán. Ajá. Se están gastando, Creo que sí. Alemán. Listo. Pero no se ve allá. El no. Último, ¿ahí? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve. Alemán, ok. Bueno, nos vamos a corregir. Ok. Voilà, nos va a corregir. Juan vient de Washington, il est américain. Pedro vient de Paris, il est français. Marie vient de New York, elle est américaine. Ahí hay una cosita que no va. Isabel vient de Tokio. Isabel, donc elle est japonaise. Japonaise. Manon vient de Barcelone, elle est espagnole. Carla, espagnole. Italienne. Paul, il est russe, elle est colombienne.
L anglesa y L alemán. Bueno, vamos a corregir acá. Yo corrijo. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, esto sí hay que borrarlo todo. A esto se le coloca ya la regla. Entonces, aquí colocamos. Ah, ok, sí, utilicé el borrador. Un momento, pero lo tengo. Pues sí, yo lo tengo el 18. Vamos a quitarle aquí. Le ponemos 24 americana. Voilà. Vamos a poner acá español. Español. Vamos a poner español. Japonés. Bueno, ahí está. Voilà. Ahora sí. Okay. Vamos a ver los chulitos. Americana, japonesa, español. Voilà. Bueno, chicos, ¿quién puede tomar? ¿Quién puede tomar una captura de pantalla eso y lo manda ya al Telegram? O a captura de pantalla, después lo ponen por ahí. Hola, Hank vient de Washington, il est américain. Pedro vient de Paris, il est français. Marie vient de New York, elle est américaine. Isabelle vient de Tokyo, elle est japonaise. Manon vient de Barcelone, elle est espagnole. Carla vient de Roma. Voilà, de Rome. Roma, je ne corrige pas. De Rome, elle est italienne. Paul vient de Russie. Voilà, pas de la Russie. Paul vient de Russie. Il est russe. Sarah vient de Barranquilla. Elle est colombienne. Jessica vient de Londres. Elle est anglaise. Ivan vient de Munich. Il est allemand. Munich ou Munich? Munich. Voilà. Munich. Voilà, Munich. Voilà. Los que nacieron en Munich, on le dit Munichois. Voilà. De acuerdo, vamos para adelante. Borramos un poquito. Borramos todo. Et on y va. Donc, trouve le nom et la nationalité des personnages suivants. Voilà, demande à tes camarades et fais le nom si nécessaire. Trouvez le nom et la nationalité. Vous dites, il s'appelle et il est, gna gna gna. Voilà, il s'appelle, il est ou elle est. La première personne ici, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Messi. Lionel Messi. Voilà. Bueno, esto como para esto lo decimos para chicos porque ajá. Luis, Isabel, ¿cómo? Sí. ¿Vos le conocés? Iker Casillas. Isabel Iker Casillas. ¿Qué es la nacionalidad? Él es español. Voilà. Luis, Isabel, ¿cómo? Celui-là. Isabel Griezmann. ¿Cómo? Isabel Griezmann. Oui, ¿el nombre? Antoine Griezmann. Voilà, Antoine Griezmann. Il est français. Voilà. Il s'appelle Antoine Griezmann, il est français. Et lui? Il s'appelle comment? Voilà, il est d'origine turque, mais il n'est pas turc. Il s'appelle comment? Il est chilien. Chilien, non. Et c'est Mesut Özil. C'est Özil, creo. Si. C'est Mesut Özil. Il est allemand. Voilà, il est Mesut Özil. Mesut Özil. Il a un parecido à Sanchez. Le chilien, pero este no es Sanchez. Il s'appelle. La demoiselle, la chica esta. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mariana Pajón. Elle s'appelle comment? Mariana Pajón. Mariana. Mm-mm, no? Ah, no?
Mais je ne comprends pas. Elle s'appelle comment? Il s'appelle Mariana. Marianne Pajón. Non. Elle s'appelle comment? Non. Non. Elle s'appelle comment? Il s'appelle Lionel. Il s'appelle Iker. Il s'appelle Mesut. Il s'appelle Antoine. Voilà. Je m'appelle Wilson. Comment s'appelle-t-elle? Marianne Pajón. Elle s'appelle Marianne. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Ils s'appellent Antoine, Lionel, Iker, Mesut. Elle s'appelle Marianne. Marianne. Comment? Non. Non? Non. Mariana. Marianne. Oui, oui. Marianne. Mariana. Elle s'appelle pas Mariana. Mariana, c'est con acento, no hay acento. Mariana. 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 Voilà. Mariana. Mariana. Et c'est très difficile pour un français de dire Pajón. Voilà. Mais Pajón, on dit Pajón, Pajón. Voilà. C'est très difficile. Ce J. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Michelle Obama. Michelle Obama. Voilà. Elle s'appelle Michelle Obama. Donc, il s'appelle, voilà, Lionel Messi, pero nadie dijo la nacionalité, il est argentin. Voilà, il est argentin. Il s'appelle Iker Casillas, il est espagnol. Il s'appelle Antoine Griezmann, il est français. Il s'appelle Mesut Ozil, il est allemand. Il s'appelle Mesut Ozil, il est allemand. Elle s'appelle Mariana Pajón, elle est colombienne. Elle s'appelle, voilà, Michelle Obama, elle est américaine. Elle est américaine. Elle est américaine. Voilà. On va passer. Voilà. Esto está más. Excusez-moi. Voilà. Aquí. Elle s'appelle comment, la première? Elle s'appelle Edipia. Edipia. Quelle est sa nationalité? Française. Elle est française. Voilà. Elle est française. Et la deuxième? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn, quelle est sa nationalité? Elle est américaine. Américaine, voilà. Marilyn Monroe. Voilà. Edith Piaf. La troisième, est-ce que vous la connaissez? Céline Dion. Céline Dion. Voilà. Céline quelle Dion. Est sa nationalité? Céline elle s'appelle Céline Dion. Canadienne. Sa... Canadienne. 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 Canadienne, elle est canadienne. Voilà, canadien, canadienne. Et vous la connaissez, cette demoiselle? Paulina, Miss Universe. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas Paulina, je comprends pas. Paulina. 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 De hecho, Paulina, que hay una Paulina y uno vino. Elle s'appelle Paulina. Recuerden que A-U no es A-U, es O. Paulina Vega. Elle s'appelle Paulina Vega. ¿Qué es la nacionalidad? ¿Qué es la nacionalidad? Él es colombiano. Colombiano. Sí, ella es vecina mía, ella vive al frente, ella es aquí de Barranquilla. Yo la tengo de vecina. Mentira, ella en otro barrio. Entonces, él s'appelle Paulina Vega. Voilà, elle est colombienne. Voilà. Et lui, vous le connaissez, ce monsieur? C'est qui? Bueno, eso es Tesla? Non, c'est pas Tesla. Bueno, ese es un escritor colombiano que ustedes quizás no. Bueno, acá dice Luila. Vamos a pasar al otro. Este señor, c'est qui? Emmanuel Macron. Macron, voilà. Il s'appelle Manuel Macron. Voilà, Manuel Macron. Voilà. Et quelle est sa nationalité? Il est français. Il est français. Il est français. Voilà. Bueno, esto se pegó aquí. Vamos a un momento. Profe, sigue con la pantalla compartida conmigo. Sí, ya. Déjenme que acá se me... No.
No, ya quité. Sí, lo que pasa es que ustedes pueden anotar, ustedes lo pueden hacer, yo lo tengo habilitado así para que ustedes puedan hacer, claro, pero no se pongan a hacer rayitas como la que está haciendo rayitas por ahí, ¿verdad? Porque ustedes son grandecitos, por eso uno lo hace, uno con los niños, uno deshabilita eso, pero con ustedes que ya son. Entonces, él s'appelle Edith Piaf, él es francesa, él s'appelle Marilyn Monroe, él es americana. Elle s'appelle Céline Dion, elle est canadienne. La quatrième s'appelle Paulina Vega, elle est colombienne aussi, elle est colombienne. Le monsieur s'appelle Rafael Pombo, c'est un écrivain, c'est un escritor acá. Escribió Rin Rin Renacuajo, para donde va, está más hoy también. Okay? Et le sixième, Emmanuel Macron, il est français. Rin Rin Renacuajo salió esta mañana, tan majo. Voilà, nous avons. Cette partie-là, voilà, de la nationalité et la présentation. On continue? Non, on va faire ça, on va faire la mousse. On finit là. 21. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Attendez. Bueno, espera que cargue la diapositiva, que tiene bastantes cosillas. Attendez. Donc, ça c'est notre troisième semaine de cours, c'est-à-dire notre cours 6. Nous faisons, hacemos dos cursos por semana. Donc, connaître les noms des pays et les chiffres. Connaître les noms des pays et les chiffres. Les chiffres, la cifra, los números, ¿verdad? Por eso le dije que se atendieran los numeritos. Vocabulaire de la nationalité. La nationalité. Écoutez. Aujourd'hui, nous étudions les nationalités. Attention au masculin et au féminin. Le français, le française. Japonais, japonaise, anglais, anglaise, congolais, congolaise, chinois, chinoise, béninois, béninoise, danois. Danoise,
Voilà. Donc ici, vous avez wa, o, i, se prononce wa. Voilà. Et le s ne se prononce pas. Quand est-ce que le s se prononce? Quand se prononce la s? Quand está seguido de e. Mira, dice was. Y se pronuncia como una z, como una z. Chinois, chinoise. Et acuérdense que este chinois, chinoise. Béninois, béninoise. De Bénin, Bénin et Bénin. Danois, de Danemark. Danoise, Danemark, danois, danoise, suédois, suédoise. Le suédois, le suédoise, brésilien, brésilienne, chilien, chilienne, italien, italienne. Canadien. Et canadienne. Ah, canadienne. Colombienne. Coréen. Coréen. Coréenne. Coréenne. Indonésien. Indonésienne. Algérien. Algérienne. Tunisien. Tunisienne. Marocain, marocaine, mexicain, mexicaine, américain, américaine, argentin, argentine, philippin, philippine, allemand, allemande. K particulier. Donc, tenemos el cas de argentin, argentine, voilà, et eso. Ici, argentin, il est argentin, elle est argentine. Voilà, la E hace que se prononce la IN comme voilà, argentine, I y una N, argentine. Philippin, la salización de la E, philippin, philippine, la philippin. Philippine, ahí se pronuncia in, I-N, voilà. Philippin, Philippine, voilà. Allemand, allemand, allemande. Allemand, allemande. Allemande. Russe, russe. Suisse, suisse. Espagnol, espagnol. Turc. Turc. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous. Voilà. Podcast français facile.com. Mira, este muchacho también tiene, mira, leçon 2. Entonces, France, podcast de français facile. Ustedes pueden ir a abonarse en YouTube. Se abonan en YouTube. Le podcast de français facile. Así lo busca en YouTube. Y tiene los números, la verdad. Se les gusta. Ahí es el que más les gusta. Ustedes van y ustedes pueden volver a ver esos videos y entre ustedes más los vean y más interactúen con otra persona, ustedes más tendrán, se les irá haciendo más fácil. Nous avons homme, nationalité, Monsieur Faber, français. Française. Voilà. Monsieur Faber est français, Mademoiselle Toussaint est française. Monsieur Kangoulou et Madame Kangoulou est camerounaise. Et Monsieur Kangoulou, il est quoi? Madame Kangoulou est camerounaise. Et Monsieur Kangoulou? Camerounais. Camerounais. Monsieur Bergman est suédois. Et Madame Solderberg, elle est quoi? Suédoise. Elle est suédoise. Et Madame Johnson est américaine. Et Monsieur Johnson? Il est américain. Américaine. Il est américain. Mademoiselle Li Ming est chinoise. Et Monsieur Wong? Chinois. Il est chinois. Monsieur Tremblay est canadien.
Mademoiselle Cass. Canadienne. Canadienne. Voilà. Monsieur Carrera est espagnol. Mademoiselle Del Rio. Espagnol. 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 La même chose. Espagnol, espagnol. Voilà. Non, espagnol, non, espagnol. Se prononce de la même façon. Et Madame Mendez est portugaise. Et Monsieur Martin. Et portugais. Voilà, portugais. Madame Landley est australienne. Et Monsieur Landley est. Australienne. Australienne. Australien. Mademoiselle Montes est mexicaine. Et Monsieur Ibanez, mira que no, nunca van a poner. Nunca Mexican. Van a poner. La mexicana, nunca le van a poner la cosita esa. Il est mexicain. Et Monsieur Müller est allemand. Madame Müller est allemande. Allemande. Monsieur et Mademoiselle Gravas est grecque. Et Monsieur Costapoulos grec. Grec, pero eso no es así. Eso está equivocado ahí. Le quitan las. Hay que corregir eso. Le quitan la Q, la U y la E. Le quitan la Q, la U y la E. Voilà. Vamos a terminar, ahora lo corrijo. Monsieur Chaibi es tunisien. Madame Chaibi es. Tunisienne. Tunisienne. Voilà. Madame Volgorov es. No veo yo, no veo. Russe. Monsieur Volgorov es russe. Okay. Russe. Voilà, es lo mismo. Un momento, déjenme corregir acá que eso no está bien. Voilà, il est grec. Grec, exactamente. Tunisien, russe, ¿cuál otro era que había? No había otro. No. Ahora sí. Ahí se me chispoteó. Entonces ya sabemos. Francés, francesa. Camerunés, camerunesa. Suédois, suédoise. Américain, américaine. Chinois, chinoise. Canadien, canadienne. Espagnol, espagnol. Portugais, portugaise. Australien, australienne. Mexicain, mexicaine. Allemand, allemande. Grec, grec. Se pronuncia igual. Como español, español, español. Voilà. Grec, grec. Tunisien, tunisienne. Russe, russe. Se pronuncia igual. Foto, por favor. ¿Quién me hace una fotito? Fotito, fotito. Envía a Telegram, Telegram, Telegram. Telegram, Telegram. Fotico para Telegram, Telegram, Telegram. Fotico, fotico. ¿Se fue? ¿Aló? ¿Alguien ya tomó la captura de pantalla? Oui. Voilà. Oui. Merci. Merci. Voilà. Bueno, tenemos aquí, y esto no se me ve. Voilà. Donc, le Portugal, portugais, portugaise. La France, français, française. L'Angleterre, anglais, anglaise. Le Japon, japonais, japonaise. La Finlande, finlandais, finlandaise. L'Irlande, irlandais, irlandaise. L'Albanie, albanais, albanaise. La Pologne, polonais, polonaise. Le Congo, congolais, congolaise. Le Cameroun, camerounais, camerounaise. La Hollande, hollandais, la personne, le monsieur. Et la fille, hollandaise. Voilà. Hollande, hollandais, hollandaise. Ah, ça, non, ça va très bien, ahí. Donc, vamos a contar con su cultura. Con su cultura, con su cultura, su conocimiento, su conocimiento. Esa. John Kennedy es americano. Voilà, un momento, déjenme configurar aquí, que eso está como grandote, vamos a ponerlo así grandote, vamos a ponerte un color bacano. Donc, Léonard de Vinci. ¿Cuál es la nacionalidad de Léonard de Vinci? Italiano. 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 Léonard de Vinci. Et italien. Voilà. Napoléon. Quelle est la nationalité de Napoléon? Français. Français. Napoléon était français.
Sí. La nacionalité de Agatha Christie. Anglaise. Anglaise. La nacionalité de Indira Gandhi. Indienne. Indienne. La nacionalité de Salvador Dalí. Espagnol. Espagnol. Et la nationalité de Albert Einstein. Allemand. Voilà, allemand. Otra fotico. Un momentito, vamos a poner. Momento, todavía no, que me falta aquí una cosita, me falta como que la colita de aquí. Así. Ahí está. Está de otro color, pero ahí está. Vamos a poner la rojita. Ahí, espérense. Listo, voy a tomar un fotito. Oui. Merci. Ya lo teníamos ahí. Entonces, yo no hice la. Se me olvidó que yo lo había hecho, borrar mis dibujos. Donc, vamos a ver. Aquí tenemos Léonard de Vinci es italien, Napoleón es francés, Agatha Christie es inglesa, Indira Gandhi es indígena, Salvador es español, Albert Einstein es alemán. Voilà, on y va. Eso, bueno, eso lo vemos después. Nous avons ici, pour voir la légende de pays. Vamos a ver ahora le nom de pays, el género de los nombres de país. Ya solo habíamos comenzado, ¿verdad? Ya sabemos que los países, que hay países femeninos, generalmente con la países masculinos, que es cuando se le pone le o el apóstrofe, dependiendo. También al femenino se le pone el apóstrofe si comienza con vocal o h muda. Y tenemos los países plurales, que tenemos les États-Unis. Écoutez, la Pologne, la Chine, la France, la Alemania, l'Espagne, l'Australie. Ce sont les pays. Féminin, la Pologne, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie. Pourquoi c'est féminin? Parce que féminin est E. Maintenant, nous avons le Chili, le Canada, le Zimbabwe, le Japon, le Nigeria et le Maroc. Attends, esos países sont masculinos. Sont masculinos. Y se les pone le, a la excepción, acuérdense, de le Zimbabwe, que termina en E, pero que es masculino. Recuerden que hay 5 o 6 excepciones. Le México, le Zimbabwe, le Camboya, le Mozambique y le Belize. Voilà. Entonces, esa es la excepción, ¿verdad? Entonces, a ustedes ahí, a eso le ponen un asterisquito, que esa es como una excepción. Ahora, los países femeninos son plurales, son les États-Unis. Les États-Unis. Nous avons les États-Unis. Nous avons aussi les Philippines et les Pays-Bas. Y ya yo les dije que había unas islas, les Antilles, les Bahamas, les Comores, les Maldives, les Seychelles, todo eso. Allá donde ustedes pasan vacaciones. Ahora allá en Argentina, que va a ser, ahora para en esta época por allá, por el Océano Índico, va a ser buen clima, entonces la gente se va para allá. ¿De acuerdo? Oui. Voilà. D'accord, oui. Oui. Gerardo, que allá en México ya va a comenzar a hacer frío, porque ahora ya viene con el frío, y Gerardo se va para el sur. Para el sur. Un momento, esto me está pintando cosas que no son. Voilà. Donc, connaître les noms des pays. ¿Quién tiene el libro? Si alguien tiene el libro, estamos en la página 20. En la página 20. Ustedes pueden tener en su computadora bien ahí el PDF, ¿verdad? El PDF en la página 20. ¿Cómo pueden? Si están en línea, ustedes pueden escribir alter ego plus 1 y le ponen slide share. Lo pueden tener, consultar en línea. ¿Cómo? Ponen así. Alter ego voilà, plus 1 y ponen slide. Sin necesidad de descargar,
¿verdad? Schleicher. Entonces, en inglés, Dios mío, ponen eso. Y ahí lo van a tener en línea, lo consultan en línea. Cada vez que lo quieran consultar, ahí lo tienen. El alter ego 1, el alter ego 2 y hasta creo que el alter ego 3. ¿Verdad? Ahí en su computador lo pueden tener en una ventana abierta. Ahí. Entonces, con el que le note page. Escute. La Alemania, la Polonia, el Canadá, el Maroc, la China, el Danmark, la España, la France, les États-Unis, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Iran, le Japon, les Philippines, la Russie, la Suède, la Tunisie, le Mexique, la Corée, l'Autriche. La Corée, l'Autriche. Una chica que me lea eso, por favor. Una participante que no tenga tanto ruido de... ¿Aló? ¿Alguien que me lea? Si no hay nadie, yo... Ale Mile. La Alemania, la Polonia, el Canadá, el Maroc, la China, el Danmark, la España, la Francia, los Estados Unidos, la Grecia, la Italia, el Portugal, el Irán, el Japón, las Filipinas, la Rusia, la Suecia, la Tunisia, el México, la Corea, la Autriche. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est très, très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a seulement ici? Le Portugal, Portugal et la Tunisie. Voilà, on dit c'est tout. Voilà, le Portugal, non, le Portugal et la Tunisie. Voilà, mais du reste, c'est très bien. Complété avec le, la et l'apostrophe ou les. Complété. Donc, on va compléter là. Momento, antes de completar, esto no me deja completar. Está como paré. Esto se bloqueó, se me bloqueó. Bueno, tenemos el singulier. Aquí, ¿qué sería? Canadá. ¿Qué es que sé? ¿Le, la o el apostrofe? Le. Le Canadá. Japón. ¿Qué es que me o Japón? Le. Le Japón. Irán. ¿Qué es con me en Irán? El apostrofe. El apostrofe. Voilà, l'Irán. Féminin, singulier. Ça, c'est le masculin, pluriel. Voilà, le, et l'apostrophe. Féminin, singulier. Ici, Chine. Qu'est-ce qu'on met? La Chine. La Chine. France. Qu'est-ce qu'on met? Que colocamos? La France. La France. La. Et de ce côté-là, Espagne? El apostrophe. El apostrophe. Le pluriel, nous mettons les États-Unis et les Philippines. Voilà. Les États-Unis, les Philippines. ¿Está lloviendo? Oye, aquí llueve todos los días este mes. Acá en Colombia este mes. O yo no sé, por México como que hubo cosas vendavales, acá también ha habido. Llueve todos los días. Un momento, chicos, que tengo esto así. Tengo esto trabadito. Ay, me salió ese juego. No aproveché cómo salió. ¿Cómo fue que salió? Un momento, se me acabó. Y quiero darle aquí. No me da. Un momento. Thank you.
se bloqueó. No deja hacer nada, pero nada está. Bueno, los continentes son la África, la América, la D, l'Europe, l'Océanie. Voilà. Dans quels continents sont présents? Est-ce que l'Afrique est présente? Oui, l'Afrique est présente avec la Tunisie. Quoi d'autre? Vamos a explotar esto aquí. Voilà, ya pude recuperar, creo. Entonces, sí, voilà. Chicos, ¿están ahí? Oui. Oui. Voilà, disculpe, oui. Es que se había trabado oui. Esto, pero creo que no me dejaba hacer nada. Entonces, l'Afrique, ¿qué país son representantes l'Afrique? L'Afrique. Tunisia. La Tunisie. ¿Cuál otro? Nous avons la Tunisie. Le Maroc. Le Maroc. La Tunisie, le Maroc. Quoi d'autre? L'Iran. La Tunisie et le Maroc. Voilà. Maintenant, l'Amérique. L'Amérique. L'Amérique, on va mettre ça à... on met en quelle couleur? Les États-Unis. Vert. Le voilà. Canada. Canada. Donc nous avons. Les États-Unis. Les États-Unis. Le Mexique. Canada. Le Canada. Le Mexique. Le Canada. Un momento, ya no estoy perdido. Voilà. Le Mexique. Le Mexique. Le Mexique, voilà, le Canada, et ça c'est, voilà, l'Amérique. Maintenant, l'Asie. Le Japon. Voilà, l'Asie, nous avons le Japon. La Chine. La Chine. L'Iran. Voilà. Les Philippines. La Chine. Voilà. Les Philippines. Japon. L'Iran. Les Philippines. Les Philippines comme Océanie. Voilà. Donc l'Asie. L'Iran. La Corée. La Corée. La Russie, le Japon. Le Japon. Le Japon. La Corée. Voilà. Et après, nous avons este de acá. L'Europe. L'Europe. Nous avons les pays européens sont l'Allemagne. La Pologne, France. Le Danemark, la France. L'Espagne, la France, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal,
La Suède. La Suède. La Suède. Voilà. Donc, ahora nos queda, vamos a poner este aquí a la Oceanía, vamos a poner un color chico chévere a los Oceanía. Entonces, los Oceanía queda con los Oceanía de Filipinas, para de Filipinas. Ya, no está los clarín, de Filipinas. Listo. Voilà, c'est ça. Là, il y a les pays qui sont représentés, voilà. L'Europe avec l'Allemagne, la Pologne, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la Suède, l'Autriche, l'Afrique avec le Maroc, la Tunisie, l'Amérique avec les États-Unis, le Mexique, et l'Asie avec la Chine, voilà, le Japon, la Russie, la Corée, l'Iran et l'Océanie avec les Philippines. Voilà. Entonces, teníamos... ¿Ya puedo borrar? Oui. Oui. Hola. Dígame. Nous avons les cinq continents. Voilà. Donc, nous avons l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, nous avons l'Europe, nous avons l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Mira que la Asia coge toda Rusia, todo esto de por acá, la Asia, Turquía, todo esto es Asia. La Asia, la Oceanía incluye esta gran isla. Esto es el subcontinente asiático, pero esta isla de acá, creo que es Filipinas, sí, Oceanía, es esto, ¿vale? Y la Antártica. Es que se va. Voilà, nous avons aussi l'Europe. Voilà, nous avons le Portugal, l'Espagne, la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, ici est l'Autriche, l'Italie. Voilà, ici nous avons ce pays qui s'appelle la Slovénie. Voilà, nous avons ici la Slovénie. Voilà, et puis la Croatie. Esto por aquí es bonito, esta costa aquí es linda. La Bosnia, la costa croata, linda. La Bosnia, el 2 se llama lo Montenegro. Estos son los países que pertenecen a la Yugoslavia, pero cuando hubo la guerra, todos se separaron. Le 3 es el Kosovo. Le 4 es la Macedonia. ¿Verdad? Chipre está aquí, está entre Turquía, aquí, Chipre. Nos vamos la Hungría, la Eslovaquia, la República Checa, la Polonia, el País Baltas. Mira, aquí están los Pays Baltes. Esto de aquí pertenece a Rusia. Este pedacito de aquí pertenece a Rusia. La Estonia, la Lituania, nous avons la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Ukraine, la Moldavie. Si algún día quiero ir allá en Moldavia. Ay, no, esos países así. A Hungría. Yo quería Hungría. ¿Dónde está Hungría? Me voy a ir por aquí. Hungría, pues así. Por Ucrania y llegar aquí a Moldavia y comer un pescado aquí en el Mar Negro. Ay, bacán. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Después miramos. Bueno, dígame aquí. Regardez les deux phrases. ¿Qué es la frase correcta? ¿La frase de arriba o la frase de abajo? Chicos, ¿cuál es lo correcto? La de arriba. La de arriba. Genial. La de arriba. Bueno, ya se lo dejamos para la otra clase. Vamos a terminar. Entonces, hoy, como saben, nos dedicamos un poco. Entonces, para la otra clase, vamos a contar un poco lo que se llama la presentación, pero sobre todo la presentación de una persona, ¿verdad? Una persona. ¿Qué me va a hacer cada uno? ¿Verdad? Bajo este modelo, miércoles, esto, bajo este modelo, miércoles, ya tengo un mejor modelo. Más o menos así, bajo este modelo. Un momento. O un modelo un poco más. ¿Vale? Ustedes me van a hacer una presentación. Ustedes me van a presentar a alguien de su país. ¿Verdad? Un actor, un. ¿Verdad? Entonces, el satel, la nacionalité, el langue qu'il parle, donde vive, sus gustos, más o menos así. Todo lo que vimos de la presentación.
ustedes hacen como una presentacioncita PowerPoint, o lo pueden hacer en Google, a la Google presentación de Google. O sea, una solita, le ponen una fotito y le ponen así. Entonces, yo les, ustedes compartirán pantalla, ustedes lo presentarán así. Il s'appelle Jim Carrey. Il a 40 ans. Il est comédien et acteur. Il est américain. Il parle anglais, qui faltó la tilde. Aquí. Il est américain, il parle anglais, il habite aux États-Unis. Tiene que fácil. ¿De acuerdo? Oui. Chicos, ¿de acuerdo? Oui. Oui. Bueno, me hacen esa tarea. Esa. Oui. Bueno, vamos a tomar minutos. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Cómo les fue? ¿Si aprendieron algo? Mucho. Merci beaucoup. Voilà. Muy divertida. Sí. Excelente. Divertida. Bueno, entonces, bueno, todas las clases no pueden ser divertidas, parece que hay que ponerse serio y ponerse serio. Entonces, bueno, ahí vamos. Hoy vimos sobre todo la presentación, las nacionalidades y esos mecanismos que es los nombres, para cómo se escribe, porque también tenemos que aprender a escribir. Entonces, cómo se escribe, y para que ustedes ya vayan. Hay que, inglés se pronuncia E, pero no escribo E, ¿verdad? Tengo que escribir A, I, S, ¿verdad? Porque ahí yo digo japonés, ahí yo pongo allá japonés con E. No, no es japonés así, ¿verdad? O sea, le dijeron, mire que no es japonés, es japonés, con A, con I, con S. Entonces, esos mecanismos, ¿verdad? El Kahoot también sirvió para que ustedes vean, ahí les ponen ustedes... se dan cuenta cuando eso se ponen anglés, le ponen anglés con A, anglés con E, anglés con de otra, y ustedes tienen que saber, y ustedes ahí van mecanizando. Es esa mecanización, y al ustedes cometen el error, y a veces el error ya ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ya, no, ya un día me pasó, ya no me vuelve a pasar, ¿verdad? Entonces, no es fácil eso. ¿Cómo? No es fácil aprender. No es fácil. Todo esto es, para mí es difícil un poco. Sí, por eso es que vamos despacio, ¿verdad? Al principio hay que ir despacio, piano, andamos levantando, entonces por eso es que acá vamos despacio. Y usted ve que a veces vemos una cosa, después volvemos y la vemos otra vez. Se ve otra vez, sí. Pero no de la misma manera, siempre, ¿verdad? Siempre se ve de otra manera y siempre se va repitiendo. Mira que estamos todavía en la presentación, estamos... en la nacionalidad, y ahí volvemos al verbo este, y el verbo aguar, y el zapelé, y todo eso, y ahí estamos. Pero eso mientras, ¿por qué? Porque eso es lo que tenemos que mecanizar para que usted logre ese objetivo que se llama, por ejemplo, primero, se presente que el campo. Entonces, ahí en esa presentación hay muchas cosas, y para que cuando ustedes lleguen allá, que en el libro eso está... Ahora que lo veamos, salié, demandé, comprendre, doné, parlé, se presenté. Bueno, ahí está. Eso lo vamos a volver a ver. Cuando lo volvamos a ver en el libro, ya ustedes tienen ya un material, ya ustedes tienen un bagaje, ¿verdad? Que ustedes pueden aplicar. Bueno, aquí veo gente nueva. Bueno, Lore Núñez, ya ella es vieja por acá. 40 años de estar por acá. Natalia Rodríguez, pero Mildred también. Juan Arganí. Juana, coméntame, Juana. Maureen también. Bueno, Gaby también. María Gutiérrez. Hay dos María Gutiérrez. ¿Quién fue la que me dijo? Lilian ya se fue. ¿Quién es más nuevo? Bueno, Cicel, Lilo, ya son. Juan Diego también ya es por acá. Bueno, ya nosotros. Juan está por ahí. Isabel Cristina. Isabel. ¿Dónde está? Se fue Isabel. Isabel se fue. Bueno, entonces, muchas gracias, Lore, Natalia, Gerardo, Lilo, voilà, Livexi, Olenka, tous les autres. Voilà, Mildred, Juan. María Gutiérrez, Gaby, Morena y Xiomara.
Entonces, muchas gracias por su presencia. Nos vemos. On se voit lundi. La. Merci. Voilà. Entonces. Merci beaucoup, profesor. Voilà, merci à vous. Merci. Ya saben, ya saben, por favor, le dan, suscríbanse al canal, por favor. Le dan like por acá. Voilà, manita arriba. Oui. Estudien, por favor, porque esto es de vayan a YouTube y vean, busquen otro, vayan a Google, pónganle nacionalité, ¿verdad? Exercice, fle. Acuérdense de poner fle, F, sin Google, pongan fle, la marca F, L, E. Eso es para francés, lengua extranjera. Entonces, F, L, E. Exacto, entonces ustedes le dan en Google eso y a ustedes les va a aparecer todo, todo es que le aparece. ¿Verdad? Generalmente páginas con ejercicio. Usted pone ejercicio, le pone página con ejercicio interactivo. Pero usted también puede poner ahí al ladito en Google imágenes. Después está videos. Entonces usted ahí mismo le da en videos y ahí le aparecen unos videos y usted puede, ¿verdad? Sobre los temas que estamos dando. El verbo être, el verbo s'appeler. Ya vayan poniendo verbo du premier groupe. Verbo del primer grupo para que ya no solamente estén ahí en parlé, sino que ya vayan, ¿verdad? Otros verbitos. Cuando ya yo vaya a tocar los verbos del primer grupo, ya ustedes tienen un poquito más de, ¿verdad? Que no vean venir eso así, ¡ping! De una, como una ola grande que les cae encima. No, ¿verdad? Que sea mansita, así que llegue a ustedes así, ¿verdad? Y acaricie su piel. Entonces, por favor, vayan viendo esos conceptos. Para eso está esta herramienta, ¿verdad? Que se llama Internet, para utilizarla y para que ustedes tengan interacción con ella. Interacción. Merci. Muchas gracias. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. A la prochaine, profesor. Merci a tous. Gaby. A la prochaine a tous. Gaby, un ratito ahí. Sí, bueno, sí, profe, aquí estoy. Quedo con Gaby. Ah, los números, se me olvidó decirle los números. Hoy no llegamos a los números, sino tenemos que llegar a los números, pero no llegamos a los números, porque bueno, estábamos cajuteando y estábamos haciendo otras cosas. Bueno, Argani no está por ahí, lo voy a eliminar porque el caballero como que se fue. ¿Quiere ya deja de grabar, profe? Ah, sí.